Salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Más claro que la luna es uno de los favoritos de mi hija, y creo que el motivo de poder estar en este lugar es por complacerle uno de los deseos a mi hija. Ha sido de bendición para nuestra vida y lo hemos venido a ver desde Norte Carolina. ¿Hace cuánto tiempo ya llevan aquí esperando para entrar a ver a Jesús Adrián? Desde las 2 de la tarde estamos acá, ya cansados, pero bueno, vale la pena. Desde las 3 de la tarde. Venimos desde Fredericksburg, pero yo tengo del trabajo. Yo llevo desde madrugada, de Washington D.C. Quiero sentirte cerca, quiero que seas mi rey. Saluda Milton Romero de Radio Poder 1030. Tengo el grato placer de estar en la compañía del pastor Salazar, que es uno de los pastores pioneros en el programa Ondas de Esperanza, que precisamente está con nosotros a través de Radio Poder. Pastor, qué placer entrevistarlo a esta hora. ¿Cómo se siente? Es una conexión muy linda de que cristianos nos unamos en forma muy especial para preparar el pronto regreso de Jesús. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. ¿A dónde? Bueno, venimos de casa de Ciudad Juárez. Estuvimos ahí en un congreso juvenil. Y luego ayer, viernes, estuvimos en Atlanta, Georgia. Y ahora estamos aquí, en DC.
Bueno, muy contentos, un poquito cansados, pero muy bendecidos. Es un placer estar por acá. Y la gira, yo creo que nunca se ha acabado. Yo desde que estoy con Jesús Adrián, de hace 5 años, la gira no ha terminado. Normalmente tenemos nuestros periodos donde descansamos un poco, que no exceden de más de un mes y medio, un mes más o menos. Normalmente esto sucede en el mes de diciembre y enero, que es cuando tenemos un periodo más largo de descanso. Pero la gira no para nada. Solamente se va renovando en cuestiones de las producciones. En su momento fue el aire de tu casa, y después ahora con la nueva producción pues seguimos en gira, ¿no? Bueno, yo con Jesús tengo viajando aproximadamente 11 años, desde los 15 años, ya tengo 26 años, entonces más o menos como un total de 11 años, ¿no? Por ahí. Yo empecé tocando los teclados con Jesús, se suponía que yo era pianista, pero terminé siendo guitarrista. De hecho, eso fue lo que estudié, piano. De eso me gradué de la licenciatura en música de la universidad. Pero yo toco la guitarra más o menos como desde los 14 años, un poquito antes de empezar a viajar con Jesús. La agarré poco a poco y así a través de los años pues fui agarrándola un poco más, hasta de repente que quisimos cambiar un poquito el estilo de lo que se estaba haciendo y empezar a usar más la guitarra en los arreglos. Fue cuando pues terminé, ¿no?, tocando la guitarra. Y cada concierto siempre es disfrutar mucho lo que hacemos, primeramente porque es para Dios, ¿no? Bien contentos de poder estar aquí, ¿no? Y más que nada el poder ver lo que Dios está haciendo, ¿no? No solamente como lo hacen otros países aquí también en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto en estas 3 giras cómo Dios ha tocado a la gente, cómo Dios se ha movido en medio de la gente, ¿no? Entonces estamos bien, bien contentos. Esperamos que esta noche también sea muy especial. Bueno, yo pienso que todas las producciones son algo bien, bien personal, sobre todo con nuestra relación con Dios, ¿no? Y yo creo que el que es más acertado para platicarte eso son los compositores, en este caso es Jesús Adrián. Pero yo te podría decir que la nueva producción está excelente. Cada vez yo creo que se ha ido mejorando en cuestiones técnicas, en cuestiones musicales, en cuestiones literarias también, ¿no? Las letras han cambiado, la música también, la manera de decir las cosas. Si te fijas, ha sido una evolución constante de un disco a otro, y yo pienso que eso ha sido bueno, ¿no? A la gente le ha gustado, y yo creo que es bueno que se dé cuenta la gente que hay muchísimas maneras de alabarle a Dios y de agradecerle a Dios y de amarle, ¿no? Bueno, es un mensaje de sacar a Cristo de las 4 paredes, ¿no? De llevarlo a las calles, a las plazas, a la vida personal. Es el mensaje principal de este proyecto, y es un estilo acústico un poquito como El aire de tu casa, siguiendo esa misma línea con el mismo productor, Kiko Cibrián. Y bueno, muy contentos, nos gusta mucho.